Jodesh Tov, Brujim Abaim, que tengamos un comienzo de mes con paz, con armonía, con buenas noticias. Estamos comenzando el mes de Tamuz, que conjuntamente con el mes de Av son los meses de mayor luz en el hemisferio norte, de mayor intensidad del calor. Son meses complejos desde el punto de vista espiritual, ya que son meses en los que recordamos el comienzo en el mes de Tamuz y la finalización en el mes de Av de la destrucción de Jerusalén. Y paradójicamente, como decía antes, en el hemisferio norte hay más luz, pero en el hemisferio sur hay menos luz. Y parecería ser que con la destrucción de Jerusalén se va acortando la luz. Y por eso esta paradoja entre el norte y el sur. Es un mes en el que vamos a encontrar un ayuno en Tamuz y un gran ayuno en el mes de Av. Y por eso son meses de introspección, son meses de preocupación, pero son meses también de esperanza, que vuelva a iluminar esa ciudad luz a través de su mensaje, a través de su nombre, Jerusalén, la ciudad de la paz, la ciudad del Shalom. Recordemos a esta ciudad que en cada Jupá, que en cada Yom Kippur, que en cada Pesaj y en cada salida de Shabbat está presente con nosotros. El Rosh Chodesh Tamuz también nos trae el recuerdo de quien inspiró este espacio, nuestra querida Lili Umansky. Ella partió alrededor del Rosh Chodesh y es por eso que su enseñanza, su valor, su entereza, su lucha por el sentido de la vida nos deja una huella en aquellos que la conocimos. Acompañamos a sus hijos, Ezequiel, Federico, Martín, Natalia y su esposo Alfredo. Desde el 7 de octubre, tal vez uno de los días más trágicos del pueblo judío en este siglo XXI, seguramente el más trágico, venimos diciendo en nuestra sinagoga y en cada rincón de la tierra el Salmo 122, que empieza diciendo: Samachti beombrim li beit Adonai nelech. Me alegré cuando me invitaron a ir a Jerusalén. Y el texto va recorriendo la grandeza de Jerusalén, va recorriendo la grandeza de lo que ocurría en esa ciudad, pero termina pidiendo por Shalom. Cada uno de nosotros, en su forma, en su medida, en su idioma, con su propia cabaná, pedimos por Jerusalén. Dice: yo me regocijé cuando me anunciaron, vamos a la casa de Adonai. Ya están nuestros pies en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén está edificada, la ciudad está unida y compacta. Hacia ella ascienden las tribus de Adonai, según la ley de Israel, para loar el nombre de Dios. En ella residen las cortes de justicia y el trono de la dinastía de David. Rogad por la paz de Jerusalén, la quietud acompañe a los que te aman. Reine la paz dentro de tus muros, impere la quietud en tus palacios.
Por amor de mis hermanos y compañeros te deseo la paz. Por amor de la casa de Adonai, nuestro Dios, velaré por tu bienestar. Shalom Shalom Yerushalayim, rogad por la paz de Yerushalayim. Y termina diciendo, Leman Ahai Berreai, Adabrana Shalom Bach, Leman Beit Adonai Elokeinu, Abaksha Toblach. Frente a la Torá que recibimos en el mes de Sivan, que recibimos en cada día, como dice el Midrash, cada día sale una voz del monte Horeb invitándonos a acercarnos a la Torá. Vamos a compartir la plegaria de Refuá Shlemá, una sanación plena, que también tiene la palabra Shalom, de integridad. Mishe Beraja Boteinu Abraham Isaac Yaakov, el que bendijo a nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, conceda su bendición de refuá shlemá sobre los jolim de nuestra comunidad. Y entre ellos, rezamos por la pequeña Rivka bat Bárbara, David ben Prina, Judith bat Prina, Brigitte le Mishpachat Engel, Yael bat Sara, Israel Shlomo ben Sila ben Isim, Sara bat Golde, Anat Eliana Dvorevsky, Levi Chilshom, Miriam Blume bat Sara, José Parra León, Efrat Sigal, Itzhak ben Sara, Abraham Jaim ben Mariom, Natán ben Suse, Rubén ben Herschel, Rachel bat Java, Aarón ben Orita Levi, Gustavo Azócar, Jacob ben Carmela Levi, Jacob ben Estera Cohen, Abraham ben Sara, Felipe ben Feiga Cohen, Arab Itzhak ben Esther, Shlomo ben Lea, David ben Ruth Java, Miriam bat Sara, Daniel ben Java, Noa Yara Miriam bat Malka, Moshe David ben Haye Genel, Ariela bat Yafa, Ruth bat Sara, Rachel Lemishpachat Grekin, Ricardo Lemishpachat Kiblitsky, Iván Lemishpachat Villavicencio, Hanna bat Bora, Leye bat Ruth, Rivka bat Leo, Orit bat Miriam, Patricia Klede, David ben Catalina, Shlomo ben Sara, Gita bat Ela, Rafael ben Victoria, Rachel Braja bat Haya Beile, Abraham ben Yael, Haya bat Zipora, Israel ben Shaul ben Malka, Aviva bat Shoshana, María Sibidersky, Galit bat Noa, Baruch ben Java, David ben Java, Arie Menashe ben Sara, Judith Esther bat Tema, Sara bat Soraya, Yael bat Sara, Rivka bat Sara, Shlomo ben Lea, Moshe ben Zvi, Abraham ben Miriam y Dov ben Mair. Que la Kadosh Baruj Hu les envíe a cada uno de ellos fortaleza física y espiritual. Que les envíe a sus familias también la sabiduría y la paciencia para acompañar a los jolim, a los médicos, el conocimiento apropiado para poder dar el diagnóstico que cada uno necesita y que cada uno pueda recibir el tratamiento apropiado también para poder recuperar la fortaleza física y espiritual. Y digamos, amén. Oh.
Jodesh Mevorach para todos, que tengamos un buen mes. Los invito, como siempre, a compartir estas palabras, estas plegarias, con aquellas personas que ustedes consideren que lo necesitan y que les podría acompañar en un momento como este. Jodesh Tov.